Chantajeé a mi mamá y a Ashley para que vinieran. Porque como es mi cumpleaños, me tienen que dar un regalo. Y que vengan a mi clase de mujeres grandes es solo una vez al año y Ashley sí va a venir a la clase. Así que tengo una pequeña sorpresa para hoy. Voy a tener una fiesta y estaba pensando en un tema. Y me dije, ¿sabes qué? Hace calor, haré algo hawaiano. Y contraté a una mujer que viene desde Charlotte. Su nombre es Anela. Y ella nos va a enseñar a bailar hula. Lo único que me falta para mi fiesta de Aloha 30 a Aloha 31 es un buen entretenimiento. Y después de ver lo bien que bailaron las chicas en el juego de los saltamontes, tuve la idea de traer a una bailarina legítima de hula para enseñarnos cómo se baila. Digo, si es que las chicas quieren, creo que harían un gran trabajo. Y sería muy divertido. ¡Aloha! ¡Hola a todas! ¿Cómo están hoy? ¡Hola! ¡Sí! ¡Maravilloso! Mi nombre es Anila, escuché acerca de su clase y estoy muy emocionada. Y sé que han bailado antes, entonces sé que se saben mover. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Están listas para esto? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, ahora, el hula es muy simple. Se trata de un baile hermoso. Es interpretar al baile y te dice una historia con el movimiento de las manos. Nunca he ido a Hawái, que de hecho es algo que siempre he querido hacer. Lo que más me gusta de su baile y de todo eso es que es divertido y emocionante, pero también es muy relajante. Como que me hace sentir calmada y en control. Es una muy buena manera de empezar mi 31º año. Oh, vamos a hacer un hukila. Muevan las caderas, amigas. Huki, 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 hukila. ¿Todas? Estoy siempre hasta atrás. Porque soy tiesa. Y mi cadera derecha no sabe lo que está haciendo mi cadera izquierda. Y tenemos que movernos como peces y... El sol sale y es demasiado para una mujer sureña como yo. Bien, ahora el siguiente paso que les quiero enseñar es el movimiento alrededor del océano. Aquí vamos. Estoy emocionada por cómo va a salir el baile hula. Creo que estará maravilloso, pero también me estoy dando cuenta que es la primera vez que Lenny me verá bailar. Y sabiendo que soy bailarina, siento que tengo algo que demostrar. Y nunca he bailado hula, así que no me siento tan normal y confiada, lo que es muy extraño. ¡Muy bien! Muy bien, tengo algunas preguntas. Como haré una fiesta con tema hawaiano, podemos tener entretenimiento, ¿no? Deberíamos tener bailarinas de hula. Sí, y ustedes pueden bailar ya que aprendieron el baile hoy. Cuando te imaginas a mujeres bailar hula en la fiesta hawaiana en un jardín de alguien en Carolina del Norte, no te imaginas a mujeres grandes. Pero está bien, porque yo sé que mi clase puede bailar hula como las mejores. ¿Están libres mañana a las 6 de la tarde para mi cumpleaños? ¿Vendrían a ser mi entretenimiento? ¿Sí? Esta es la cereza de mi pastel de cumpleaños, el cual no puedo comer. Y sé que esto va a llevar a mi fiesta al siguiente nivel. Creo que va a ser grandiosa.